Congreso Nacional de Producción Porcina se va a estar realizando en la ciudad de Córdoba el día 26, 27 y 28 de agosto de este año en el Predio Ferial de Córdoba. Este, allí, durante estos tres días, se van a estar abordando temas eh, que hacen a la producción porcina referidas a nutrición, manejo. Eh, patologías y todos los últimos avances en los distintos planes de erradicación de algunas enfermedades eh, que van a estar desarrollándose en este Congreso. ¿Quiénes pueden estar participando de este, con de este Congreso? ¿Va a tener algún tipo de costo? Este Congreso eh, generalmente participan eh, los colegas agrónomos y veterinarios que están trabajando en el sector porcino y se desarrolla en paralelo con el Congreso las 19 jornadas de actualización porcina que están dirigidas principalmente a los encargados de granja y técnicos trabajadores de las granjas porcinas eh, en paralelo junto con el Congreso. Vale destacar que este Congreso nació en Río Cuarto y hoy se realiza a nivel nacional. Este Congreso nació en, allá por los 80 eh, y se ha desarrollado cada dos años en distintas ciudades del país. Desde el 2006 que tengo memoria se hizo en Córdoba, después en de San Luis, Mendoza, Salta, Mar del Plata. El último fue en Resistencia Chaco en el 2016 y volvemos a Córdoba en el 2018. La idea de hacerlo en distintos lugares del país es federalizar el Congreso, como decimos nosotros, tratar de llegar a todos los productores de las distintas áreas productivas del país para que tengan acceso a las nuevas tecnologías y a los nuevos avances que ha habido en la producción porcina.